¿A dónde van? A parar los besos cuando se dan. Los te quiero que no supiste aceptar. Y la mirada que no devolviste más. Intento averiguar. ¿A dónde van? A parar los besos cuando se dan. Los te quiero que no supiste aceptar. Y las miradas que no devolviste más. Quiero recuperarlas. What's up? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Qué onda? Qué bueno verte. Qué raro hablar así, ¿eh? ¿Cómo? Con esto, con el barbijo. Es como... Pero es que entiendo todo lo que quieres decir a través de tus ojos. Me da miedo tu filtro, ya atrás. ¿Qué tal todo? Acá está, me lo saco. Yo sí no. Ah, te lo, ah, pues me lo dejo entonces. Es que me pegas el COVID. ¿Cómo va eso, Yatra? Muy bien, Iván. ¿Todo bien? Bien. Parce, bien, me encanta tu energía. Vos siempre me ves así, happy. Arriba. ¿Dónde estás? No estás en Colombia, ¿te fuiste ya? Estoy en Miami. Llegué a Miami hace... Llegué a... Ya, me lo voy a quitar, perdón. Llegué a Miami hace... ¿Qué? Llegué a Miami el 5 de agosto. Hoy estamos a... 28 de agosto. O sea, llevo aquí 23 días y... Te he extrañado. En estos 23 días, más 5 meses, más como un año que no te he visto. Como año y medio. ¿Y qué onda? ¿Qué onda Miami? Bien, parce, gracias a Dios. He estado por aquí grabando... videos, grabando mucha música, escribiendo la lata y emocionado con el nuevo lanzamiento, con A Dónde Van. Sacamos el video de ayer, me he visto con algunos amigos, mi hermano llegó esta noche, no, llegó ayer en la noche y vos ya tenés el tapabocas, así que muchas gracias, espero que te haya gustado. Sí, pero ¿qué? Me cagaste. ¿Por qué? ¿Cómo así? Que tenés... ¡Ah, tenés la camiseta puesta! ¡Perdón! Pedrito, mi camiseta, ¿de dónde van? ¿Dónde está? Además, yo no tengo esa exacta. Yo esa no la tengo. So... ¡Para! ¡Para, los dije... como Superman! La otra vez hicimos un live y coincidimos. Yo dije, ahora tenemos la misma. Yo me la dejo. Encima de... me puse... Está toda como... Parce, jodí la tradición. Mira, la última fue la... No, gracias, gracias. No, la última fue la cara de David Bowie, y ahora es la cara mía y de Alvarito. Parce, ¿qué tal quedaron las camisetas? ¿Bacanas? Ya voy. ¿Los dos o ninguno? Espérame, chabón, la mía es un poco distinta, ¿viste? Dale, man. Mira, a la ver... mía tiene un signo de pregunta... No, nada que ver. Es parecida. No, es parecida, pero me estás cagando. Parece que risas son... Está cool. Hicieron un modelo distinto allá en Argentina. Pará, no, me dijeron que me la mandaron de Miami. ¿Cómo que de Argentina? Que te chamullaron. Pará, a mí me dijeron, Yatra te la mandó de Miami. Ah, no, mentira, sí, esa llegó de Miami. ¿Sí? Igual me voy a picar acá atrás a decir, industria argentina. Parte, pues... A la persona que las hizo en Argentina se la mandamos desde Miami la referencia. Escúchame, ¿a dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van los momentos? ¿A dónde van los recuerdos? ¿A dónde van los besos? A parar cuando se dan, te pregunto a ti, Lizardo Ponce. ¿A dónde van? Decime vos. Al corazón. ¿Vale? Amén, literal, de acuerdo. Bien. Total, es bonito porque la canción habla de todas las cosas que te hacen sentir nostalgia, y las cosas que te hacen sentir nostalgia son los momentos
felices, las personas que has amado, que amas, tus abuelos, tus papás, tus parejas, tus hijos, tus hermanos, tus amigos, y toda esa gente, todos esos momentos van directo al corazón y de ahí no se van nunca. Y lo malo sí se olvida. Por eso me encanta tanto esta canción y estoy feliz de compartirla contigo y con toda Argentina. Bien, vos sabés que a mí me encantan todas tus canciones. ¿Y a dónde van? ¿Cuándo la escribiste? ¿Cuándo surgió? ¿La tenías guardada? Porque yo sé que muchos artistas tienen sus canciones como una cajita y la sacan de a poco. Pero vos también tenés muchos temas que los sacás al toque. ¿Esta estaba guardada o surgió en cuarentena? Acá me preguntan qué signo soy, soy Libra. Parce, esta canción la sacamos en cuarentena, en un campamento digital. La letra originalmente, es que yo me metía como 14 cuartos de suma al día diferentes, con diferentes compositores y productores. Y entonces les decía, bueno, ¿qué tienen en mente hoy? ¿Qué han pensado? Y me metí en uno de los cuartos con un chico que se llama Lofty de España y un chico que se llama Noisa de Medellín. Y a ellos les había enviado esta guitarra un pelado español súper talentoso que se llama Juanjo. Y me mostraron el coro que escribieron sobre la cosa y tenían como otra estructura. Pero había muchas cosas que me encantaban y me voló la cabeza el coro. Y les dije, muchachos, esta canción tiene algo especial. Mudamos el coro para acá y antes de eso hagamos rap. Pongámonos a rapear. Y ellos le hicieron unas cosas que me volaron la cabeza. En la noche la escuché. Y bueno, me enamoré de la canción, ya como que puse mi voz y encontré la forma de sentirme yo dentro de este estilo de tema y le agregué cosas, le escribí cosas encima como lo de ¿a dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? Y le metimos la guitarra al final y todo fue como un proceso bien, bien bonito y se sumó Álvaro Díaz desde Puerto Rico, que me parece un crack y seguramente lo van a conocer mucho más en estos tiempos que tiene una música increíble. Igual para, porque estoy pensando, campamento digital. ¿Qué es un campamento digital que nunca me invitaron? ¿Qué sería? Es que te tocaría escribir canciones. ¿Vos qué tal para escribir canciones? Te viene el cantando. La rompiste. No, le metiste el alma, lo hiciste todo, me gustó. No. Vale, parce, me encantó. Me encantó que te hayas lanzado a hacerlo y que te lo hayas gozado. Ahora somos colegas, Te, querido. Ahora somos. claro, total, total. Te vi la cara de estrés cuando te hablaban de tristeza, así. ¿Qué canción viste? ¿Viste alguna? ¿Qué sentís? Pero no me acuerdo qué canción cantaste, yo vi como los clips. ¿Qué canción cantaste? Canté Nada fue un error de Coti. Nada de esto fue un error. Dale, dale. Nada fue un error. No. Nada de esto fue un error. Parce, ya, por ejemplo, en los shows, yo las giras, más bien me voy de gira con vos y yo cuando no quiera cantar, te subo a vos a la tarima. Ya nos parecemos, cantamos igual, tenemos la misma barba. El pelo creo que me va a cortar un poquito el pelo. Tenemos la misma camiseta, mismo tapabocas. Yo salgo así y canto. Como te pido que te. Enamores. Dale, dale, con la nota alta, con la nota alta. No sé qué Cuando a ti me... cuando. No, pará, me tengo que aprender la parte rápida. Dale. Ah, no, ¿te acordás la otra vez que lo tratamos de hacer? O que yo la hice sin respirar. Vas vos primero. Pero vos la hiciste sin respirar también. Casi. ¿Y vos te la sabías de memoria o leías la letra? No, me la sé de memoria. Qué crack. ¿Voy yo o vos? Vas vos, dale. Pero va. Concentrado como en el cantando. Tengo que tomar mucho aire acá. Es como, no sé cómo haces, pero bueno. Dale. Como tu mano y mi mano en la noche no siente frío. Sin ti las horas se pasan, pero. Pará. Porque me bloqueé. Te voy a contar algo. ¿Sabes lo que me pasó una vez en el cantando? ¿Qué? Me olvidé la letra, me quedé en blanco. Ah, eso es lo peor, parce. ¿Sabes cuándo te pasa eso? Cuando pensás cuál es la letra. Porque es que uno, si se va a subir, ya tiene que tener la letra como que interiorizada, como un músculo, como en automático. Pero uno empieza como a decir cómo es la letra y uno ahí se le va. De la canción que sea, yo puedo estar cantando Cristina o puedo estar cantando Cómo mirarte o Un año, el tema que sea. Y si yo digo, ¿cómo es que es la letra? En mi cabeza se desaparece forever. Okay, voy. Dale.
Como tu mano y mi mano en la noche no sienten frío, sin ti las horas se pasan pero con días vacíos, como el mar bella en las horas, tú estabas bella y a solas, y yo te extraño y te extraño, pero te llamo y no olvido, como te quiero y te quiero, pues estamos ya no es mío, sé que tu boca en mi boca, cuando se juntará el lío, como quisiera quedarme, pero ahora no estás conmigo, así que la vida te... Casi la logra. Tarde, pero está mucho más cerca que la otra vez. Igual canto y ya estoy transpirando. Me cuesta mucho. Yo no sé cómo hacen, ¿eh? Yo, bueno, igual pero, sí tienen talento. Pero has tomado clases, ¿has tomado de clases antes? No, es la primera vez. Bueno, parce, por eso. Si hubieses tomado clases como yo desde chiquito, seguro lo harías súper bien. ¿Entendés? En la próxima ronda, no. La próxima, la otra. En el cantando tengo que incluir a alguien. Vamos juntos. No, no estás, pero ¿venís? Sí, si puedo ir a Argentina, yo canto con vos en el cantando. ¿Me has dicho? ¿En serio? Mira, por ahí está mi manager, Paula. Paula, voy a cantar con Lizardo en el cantando cuando podamos ir a Argentina. Mira, te voy a decir una cosa. De Argentina no quiso cantar nadie, ¿eh? Estoy buscando por todos lados, nadie quiso. ¿Por qué no? Sí, yo canto con vos. Yo soy argentino. ¿Cuál canta? ¿Qué canción tuya me darías para que cante? ¿Con cuál la que decís? ¿Cuál querés? ¿Y qué sé yo, boludo? Cristina me gusta mucho. Mira, mi manager hizo estas caritas. Yo creo que está de acuerdo. Dale, manager. Vamos con toda. No, eso es un sí, te lo aseguro. Yo lo hago. Yo estoy ready, pero 1000%. ¿Pero cuál vamos a cantar? Cristina. Una donde se te sienta el poder vocal, parce. Un año, Cristina. ¿Cómo mirarte? Emocionamos a todos. Lloran todos. Sí, y vos arrancás. Bueno, intentémoslo. Buscar la letra y vamos haciendo como un... Yatra, me la sé a la letra. ¿Vos qué te pensás, papá? Es grande, dale, dale. Sí, además, yo quiero que sepan algo. Lizardo Ponce es la persona en el mundo que yo he visto en más shows míos. Y mi más shows de cualquier persona. Vos estás en cualquier show, en cualquier lado, especialmente en Argentina, y mirás abajo de la tarima, a la derecha, donde está como la sección VIP, y está Lizardo, así. Y grabando stories. Este, parce, ¿vos qué? ¿Vos no dormís? ¿Vos vas de rumba en rumba, de fiesta en fiesta? No, disfruto mucho. En concierto. Disfruto mucho la música en vivo. Me encanta ir, me encanta estar. Y más cuando vienen también acá a Argentina, me encanta. Siempre trato de ir porque lo disfruto mucho. Me encanta escuchar, me encanta ver. Brutal. Hacen lo que yo quiero hacer. No, ya vamos a hacerlo, dale. Vas con toda. ¿Cómo mirarte? Hágale. Es que es media depre. Me tengo que poner personaje. Ponete personaje, llorá. Es no, más, párate 30 segundos, deja que la gente se prepare emocionalmente. Yo también voy a salir del plano y volvés a entrar. Ok, ya vengo. Solo por vos lo hago esto, ¿eh? Voy. Estoy acá, ¿eh? Yo también. No me salen las... Parce, si vos no te reís, yo no me río, dale. Espérame. ¿Me pones acá, Pedrito? Ahí está, ahí va. Me siento más acompañado acá, con mi banda, ¿entendés? Estoy con mi equipo. Las palabras. No sé cómo explicarte. Como si fuera el verano y el invierno no existiera. Como si se para todo. ¡Dale! Me bloqueé. No me salen las palabras, ¿verdad? Dale, vamos. Vamos desde ahí con esa sonrisa. Y con esa sonrisa. No, pero no puedo.
ya no puedo soportar. Dale, dale. Que tú no seas la que me ama. ¡Dale! Y con mirarte. No te escucho. Catra, de verdad lo intento, pero no puedo con vos ahí. Me pongo nervioso. Es como... Siento que... Una falta de respeto, ¿entendés? No, cero falta de respeto. Además, yo soy menos cruel que los del cantando. Eso es verdad. Dale. Vamos con otra. ¿Con cuál? Ahora estoy transpirando, de verdad. A ver. La sé. Está medio desafinada mi guitarra, para que sepan, perdón. Pero solo tengo afinador en el computador, entonces me tocaría salirme del live. Para, tengo una idea. Cuéntame. Cantás A Dónde Van y yo me preparo mentalmente para la próxima. Cantamos Cristina, que es la que más me gusta de todas. De una. Pero déjame le pregunto a mi amigo. Yo, Jesús, do you have a guitar tuner on your phone? Jesus, do you have a guitar tuner on your phone? Yeah, please. I'm here in the lab. Okay, come on. Let's do this, man. Yeah, come on, man. Casi toda, ¿a dónde van? Parce, ¿A dónde van? Todavía no la tengo ahí máster en la guitarra, pero ahí vamos. Es que es complicada. Vamos, listo, puede. Canta la fuerza de la gente que me está acompañando. Parce, la gente te quiere. Escúchame, confirmamos entonces. Con toda la razón, te quieren mucho, porque sos una persona, parce, brutal. Siempre me has caído muy bien. Vos a mí, y te quiero, lo sabes. Chavo, chabón. Vamos, vamos. Darle vida de nuevo, quitarles el miedo a perder, intentar curarle la herida de ayer y dárselos a alguien que los quiera aceptar para que no vuelva a pasar. No sé cómo hacer para que me crean, pues un día les prometí que no lo regalaría, pero te los de a ti, ya no decido por ellos, ellos deciden por mí. Es el precio del error que cometí. Solo soy culpable yo de dártelos. Estoy confundido, pero arrepentido, no. Contigo aprendido cuando no es correspondido. Lo que duele un amor, busco una explicación. ¡Ey! ¿A dónde van? A parar los besos cuando se dan. Lo sé, quiero que no supiste aceptar. Y las miradas que no devolviste más, intento averiguar. ¡Ey! ¿A dónde van? A parar los besos cuando se dan. Lo sé, quiero que no supiste aceptar. Y las miradas que no devolviste más, quiero recuperarlas. Dime pa' qué te quedas si tú me rechazaste. Déjate claro, yo no era lo que imaginaste. Lo que más me duele, no importa cuánto huele, el tiempo nunca vuelve y con el mío tú te quedaste. Solo soy culpable yo de dártelos. Estoy confundido, pero arrepentido, no. Contigo aprendido cuando no es correspondido. Lo que duele un amor, busco una explicación. ¡Ey, todos conmigo! Un, dos, tres. ¿A dónde van? A parar los besos cuando se dan. Los te quiero que no supiste aceptar. La mirada es que no devolviste más. Intento averiguar. Yeah, ¿a dónde van? A parar los besos cuando se dan. Los te quiero que no supiste aceptar. La mirada es que no devolviste más. Quiero recuperarlas. ¿A dónde van? 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 Dale vos. ¿Dónde van? A parar los besos que no se dan. Cuando se dan. Yo no puedo hacer algo. Me bloqueo. No me sé.
y esto lo tengo que tratar. Porque cada vez que no me salen las letras. Tengo que... Me frustra, ¿eh? ¿Por qué te frustra? Y porque me gusta... Mira, estoy con Yatra, quiero cantar y no me sale. Pero, parce, si vos la re que te rompes siempre que cantás. Mira, por acá nos está saludando Emilia. Emi, te queremos. Dice Yatra Payaso, no sé de qué habla. Romina La Espina dice, son parecidos. Leila Benítez, ¿a dónde van? Dani Twin, ¿a dónde van? Parce, mucha gente conectada acompañándonos. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando así tan tarde para el live que estamos haciendo juntos, porque es que este man nos va a cantar, pero recibero. Hágale, tírese otro tema, perro. Para, escúchame. ¿A dónde van? Quiero que me manden más barbijos. Te voy a mandar, pero un montón, para que se los mandes a todos tus amigos y tus amigas. Requete, quiero. Les... ¿Qué? Y les mandes besos, porque eso... Ahí están mandando besos por todos lados. Escúchame, ¿a dónde van? ¿Qué se viene después de a dónde van? Porque yo siempre, cuando vos sacás un tema, ya tenés como 5 o 6 para lo que se viene. Vos sos así. Sí, pues toca ser así, porque pues para irnos organizando, porque el tiempo pasa así. El tiempo pasa volando, te juro. Y uno, como que si no tiene algo muy organizado, después dice, uy, ya no tengo nada para lanzar. Entonces. Tengo varias canciones más que voy a lanzar este año, un par de colaboraciones, voy a lanzar una sola, que voy a lanzar una canción, Lizardo, que para mí está súper especial, como, tipo, como cuando hice como Mirarte o No Hay Nadie Más, que son como esas canciones bien, bien personales que uno escribe solo, entonces eso me gusta, cosas urbanas, cosas románticas, y bueno, ¿a dónde van? Es como... Para mí esa canción que marca como una nueva etapa en mi carrera, en mi vida, después de la cuarentena, que definitivamente ha sido un antes y un después para todos. Total. ¿Vos cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tu familia? ¿Cómo? ¿Tu familia cómo está? Mi familia está muy bien, están todos en Córdoba. Ahí está comentando mi madre, que te ama. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama tu madre? ¿Cuál es? Karina. No la veo. Karina, te mando un beso. Felicidades por ese niño tan especial. Yatra, porque Yatra. Vos sos un niño, ¿viste? Parte, vos sos como yo. Yo soy como tú. Escuchame, ¿tu familia cómo está? ¿Que les costó que te vayas? Porque te fuiste, te tuvieron ahí un tiempito y después... Les costó y me costó muchísimo. No sabes la falta que me hacen mis papás, mi hermano Juancho... mis perritos, que son 7, mi gato, mi hermano Andrés llegó ayer de Colombia y se queda acá conmigo, que alquilé una casa acá en Miami un tiempo y no sé, se vino como indefinido, entonces eso me tiene feliz, pero claro, uno se pone nostálgico porque compartimos tanto tiempo, siento que volvimos a ser una familia, en el sentido, parce, de que yo llevaba 7 años de gira sin tener un segundo de nada, sin ir nunca a mi casa, muy desconectado, obviamente amándolos y ellos amándome, pero no realmente teniendo como una relación del día a día. La vida en familia también, que a veces es necesaria. A mí me pasa lo mismo, yo hace 6 meses no veo a mi familia, y por ahí es necesario, ¿viste? Ser hijo, ser hermano, estar como presente. Claro. ¿Y no tienes forma de irte para allá? No, por ahora no puedo. No se puede acá. Acá no se puede ir a ningún lado. Es illegality. Es ilegal, y aparte soy un cantante que se tiene que hacer cargo de la carrera, estoy con clases, estoy ensayando. ¿Estás con clases? Estoy con clases. ¿Y quién te da clases? Mi coach, Mario Perticari. Ah, un abrazo a tu coach, y bueno, tenés que hacer mucho las clases y los ejercicios. Me pregunta Emilia Mernés, ¿vos sos el que dormía con sus papás? Obvio, sí, parce. Full, 100%. Emilia, dala viva. Emilia. Es verdad, parce, yo te juro, me parece como que muy chistoso que la gente le parezca como una burla. Es uno, los papás, parce, son lo más especial que uno tiene en la vida. Y si el día que no estén mis papás, yo me acuerdo que lo vi, por ejemplo, en la película de Andrea Bocelli, la música del silencio, una película espectacular. Y él decía...
cuando mi papá se murió y se fue al cielo, la cosa que yo más sueño en mi vida, más allá de cualquier cosa, sería poder volver a abrazar a mi papá. Y yo que nunca puedo abrazar a mi papá, estando un tiempo en Colombia y yo trabajando todo el día, no hay nada más especial que estar acostado en la noche y decir, voy para donde mis papás a pedirles consejos, a hablarles de mi vida y a quedarme dormido al lado de ellos. De verdad que es algo que extraño, los extraño cantidades y los amo. Son como dos angelitos en mi vida. Y mientras vos lo dices, es tu vida, puedes hacer lo que tengas ganas, y si es un momento que te da felicidad, como a todo, digo, ¿qué tiene? No entiendo tampoco. ¿Vos no dormís con tus papás? Y no, acá no están, pero cuando voy tampoco, no entramos todos en la cama. Vos no sé cómo hacer para meterte con... Ay, una cama enorme tiene. Sí. Escúchame, de verdad, vengas o no vengas, yo voy a cantar un tema tuyo. Lo voy a cantar, voy a hacer el homenaje. Pero vamos, Cristina, después. ¿Cuál canto? Ya, espérate, miro. Espérate, veo los acordes. No, amor, cuando al final no voy a estar. Ok. Entre tanta gente yo te vi llegar. Algo en el destino me hizo saludar. Dale. Te dije mi nombre y no sé dónde. Un beso me respondes. No te importa que te tratara bien. Tú de 19 y yo de... De mi y Argentina. Y si pudiera quedarme. Y todos los países que nos están viendo. Y si pudiera contarte. ¡Ah! ¡Se olvidó! Estando juntos ya no hay nada que falte. Que a pesar de la distancia te voy a querer. Solo tienes que saber que yo quisiera quedarme. Y aunque no debo, solo quiero llamarte. Que repitamos las historias una y otra vez. No sé cómo te pido que te enamores. Cuando al final, dale. Cuando tú llores. No te pido que te ilusiones. Y recortar nuestra distancia con canciones. Como te pido si al final no voy a estar. Cuando de ti me enamore, me enamore. Yeah, yeah. Cuando de ti me enamore. Ahí ya casi viene tu parte. Oh, oh, oh. Ta, ta, ta. Recuerdo todo lo que te gustaba. Y tu camisa que llega a los pies. Esa carita cuando te cantaba por primera vez. Me llevo todo y no me llevo nada. Sin ti no hay nada, todo te dejé. Sé que es muy pronto para estas palabras, pero las diré. Ey, ey, papá, como tu mano y mano en la noche no sienten frío sin ti. Las horas pasan, pero con días vacíos, como el mar bella en las horas. Estabas bella y a solas, y yo te extraño y te extraño, pero te llamo y no olvido. Como te quiero y te quiero, pero este amor ya no es mío. Sé que tu boca en mi boca cuando se juntara el lío. Como quisiera quedarme, pero ahora no estás conmigo. ¡Pero no pasa contigo! ¡Polizado! ¡Arriba Argentina, hijo de puta! ¡Ah, perdón! ¿Cómo que te enamores? Cuando al final no voy a estar, cuando tú llores. ¿Cómo te pido que te ilusiones? Y recortar nuestra distancia con canciones. ¿Cómo te pido si al final no voy a estar cuando de ti me enamore? La rompiste toda. Vos la rompiste toda y te quiero agradecer. De verdad, para mí es un honor que cada vez que saques un tema cuentes conmigo, que la gente se divierte mucho. Recién leí un mensaje de alguien que decía: lo que extraño y lo que necesito
verte en vivo, y digo, eso que pasó en la cuarentena, ¿no? Ese alejamiento también que hubo, y las ganas de la gente de querer verte ahora en un show. Parce, sí, a mí también me hace muchísima falta, es definitivamente como lo que más extraño, porque no hay nada como el contacto, y las redes sociales son una nota, pero, parce, sentir la energía de las personas ahí, darle un abrazo a una niña chiquita, a una familia, ver a toda la familia emocionada en un show de uno, los niños cantando, la gente llorando, eso es algo que no tiene precio y algo que aprecio y agradezco cantidades en cada país que he visitado. Argentina me hace mucha falta y todo lo que siempre hacemos allá cuando les acompañamos. Así que yo espero regresar pronto, parce, que se canten estas canciones, que a dónde van cuando la cante por allá por primera vez y en todos los países que nos están viendo. O sea, que yo cante contigo aprendido cuando no es correspondido lo que duele un amor. Busca una explicación. ¡Ey! ¿A dónde van? A parar los pesos cuando se dan. Los te quiero que no supiste aceptar. Y las miradas que no devolviste más. Intento averiguarte. ¿Viste el video? ¿Viste el video? Mira el video. Tremendo, tremendo. Que ahora tiene un montón de reproducciones, ¿no? Lo está dando todo el video. Sí, ya va como para 3 millones. Salió ayer. ¿O antier? Salió antier. Va bien. Tremendo. Las plataformas entonces a darlo todo. Es un temón como todos los que tenés. Y nada, esperamos ansiosos los próximos también que se vienen. Y te agradezco. ¿Cantás conmigo? Yo aviso a la producción. ¿Yatra canta conmigo? Deciles, pero yo voy con toda. ¿Pero vas a llegar? Es en 2 semanas, ¿eh? Ah, no, en 2 semanas no puedo, pero cuando se acabe la cuarentena. No puedo ir en 2 semanas. ¿Estás loco? Te mando un avión, querido. En 2 semanas te necesito acá. Ah, bueno, si me mandas un avión. Ese presupuesto del cantando está, pero... Mío. Elizardo, dale. Elizardo. Bueno, Sebas, te agradezco, te quiero mucho. Gracias por todo siempre. Siempre fuiste lo más, sos lo más. Así que nada, te esperamos por aquí. Yo a ti, hermano, gracias por invitarme. Tenemos que hacer la foto de la otra vez. Y con eso cerramos. ¿Cómo hacemos? A ver. No sé. Ya. Con el tapabocas. Haciendo lo mismo. Te quiero, Sebas. Gracias por todo, ¿eh? Yo a ti, bro. Que Dios te bendiga. Saludos a todos. Que pasen linda noche. Muchas gracias por la oportunidad siempre. Y espero que te haya gustado A Dónde Van, bro. Y a todos. Amo la canción y ojalá que ustedes también les conecten. Hasta la próxima. Cuídate mucho por ahí, ¿eh? Cuídense todos. Love you, brother. Descansen. Adiós. Chao.